Bueno, entonces les decía que son dos escuelas y nosotros estábamos planteando para tratar de contestar esta pregunta sobre cuáles eran estos problemas que surgían entre estas dos escuelas, es decir, cuáles eran sus dos puntos de vista. Estas dos escuelas en la cual una priorizaba el contenido, es decir, el mensaje, lo que dice, y otro es la forma, cómo lo dice. ¿Tá? Entonces, habíamos leído entonces, y para sintetizar un poco, en las escuelas de contenido responden que el arte, esto voy a entrecomillar porque es lo mismo que el repartido, pero para ordenarles a ustedes un poquito, responden que el arte está todo en el contenido. Determinado, a las veces como se me place, eso no lo vamos a poner porque es más lo que nos va a confundir. O como lo que es moral, o como lo que eleva al hombre al cielo de la metafísica o a la religión, lo que, como es realmente exacto, o en fin, como lo que es natural y físicamente bello. Es decir, la metafísica que ahí dice, habla del cielo de la metafísica. ¿Qué sería la metafísica? bueno, rama de la filosofía que se interesa por el ser. Ahí Algo. está. Lo que está más allá de la física, ¿no es cierto? Bien, entonces fíjense que acá tendríamos la estética del contenido relacionada entonces a lo que sería el interior de la obra de arte. No se olviden que está todo relacionado a la obra de arte, es decir, estas ideas siempre tenemos que relacionarlas al arte, es decir, a esta expresión que es el arte. ¿Tá? Y se refiere entonces a que lo más importante estaría en lo interior, en lo moral, en lo metafísico, es decir, en lo que va más allá de la física, o de la religión, o como lo que es natural y físicamente bello. Es decir, habla de lo que es interior a este mensaje, ¿no? Lo que hace el mensaje en sí. Y por otro lado tenemos la escuela de la forma, que nosotros ya la habíamos escrito allá abajo. Estética de la forma. ¿Qué dice la estética de la forma? Dice, los otros, es decir, los de la estética de la forma, añaden que el contenido es indiferente, que es una simple armadura o un sencillo andamio del que cuelgan las bellas formas y que ellas solamente solazan y deleitan al espíritu estético, la unidad, la armonía, la simetría, etc. ¿Tá? Así que entonces, resumiendo un poco para que nos vaya quedando más claro,
dicen el contenido es indiferente, que es una simple armadura o un sencillo andamio de que cuelgan las bellas formas. Y que ellas deleitan el espíritu estético. La unidad, la armonía, la simetría, etc. Y dice acá entonces que cada bando se procuraba adeptos y devotos, es decir, gente que estaba a favor de ellos y gente obviamente que estaba a favor de la otra escuela, procurando colocar a su vera el elemento que se le había excluido primeramente de la naturaleza del arte. Los partidarios del contenido admitían de buen grado que no perjudicaba a este elemento constitutivo de lo bello, según la escuela, que se adornase con formas bellas, presentándose como unidad, simetría y armonía. Fíjense que entonces, por eso más adelante dice que al final se contradecían en cierta manera, porque dice: los primeros, ¿no? O sea, los del contenido, fíjense, dice, admitían de buen grado que se adornase con formas bellas. Fíjense que ahí se está en cierta manera contradiciendo, ¿no? Porque admite que ese contenido tenía una forma. ¿Entienden la idea? ¿Van entendiendo? Sí. Sí, profe. Admitían de buen grado que se adornase con formas bellas. ¿Ah? Presentándose como unidad, simetría y armonía. Es decir, lo que nosotros acá pusimos como que eran lo más importante para los otros, fíjense, lo mismo, ¿no? Unidad, simetría y armonía. ¿Está? Dicen los otros? Los formalistas a su vez afirmaban que si no el arte, el efecto del arte crece con el valor del contenido. No voy a poner mayúsculas, ¿sí? Así les queda la segunda cosa separada de la primera, el efecto del arte crece con el valor del contenido. Profe, creo que ahí le comunican que hay compañeros en sala de espera. A ver. No sé si te figuran a ti. Hay compañeras que no pudieron. A ver, déjame ver, porque acá participantes, sí. Ahí va. A ver si ahí pudieron entrar. Sí, ustedes avísenme porque yo a lo que estoy escribiendo no estoy mirando ahí si hay alguien en sala. Entonces, les decía, el efecto del arte crece con el valor del contenido
Porque se tiene en este caso no un valor, sino la suma de dos valores. Fíjense que en esto, en lo segundo que estamos poniendo, vamos a poner, ustedes se dieron cuenta que yo les estoy separando para estudiar, por eso yo les digo, separen en números, separen, dividan, clasifiquen. Cuanto más dividan y cuanto más clasifiquen, van a poder entender mejor. Si ustedes, como algunos contestaron, todos juntos, ustedes no llegan a diferenciar lo que se preguntó en cada pregunta, que por algo se preguntó separado y no junto. ¿Queda? Entonces ahora, en este mismo repartido, lo que estamos viendo son características diferentes que ellos están diciendo. Por una parte están diciendo cada uno que lo principal es lo suyo, pero por otro le están dando valor al otro. ¿Entienden? En la segunda. Sí, eso quedó claro, está claro. ¿Quieren? O sea. Entonces yo les estoy ordenando cómo leer este repartido, porque está como mezclado también y veo que ustedes les quedó mezclado. Entonces, tratando de discernir, de separar, de clasificar, siempre que ustedes quieran estudiar algo, bueno, yo tengo formación de humanidades que parece que no, pero cuando uno quiere investigar algo, uno lo tiene que dividir, dividir para ordenar, dividir para clasificar y tratar de entender lo que en este caso el repartido nos quiere decir. ¿Ya? Les digo porque de repente esto les sirve para tratar de estudiar no solo estas, sino otras, otras de las materias, ¿está? Bien, entonces, ¿qué nos dice? Si no la suma de dos valores. Ahí está. Estas doctrinas que han adquirido su mayor corpulencia escolástica en Alemania entre los hegelianos y los herbartianos se encuentran además en todas partes en la historia de la estética antigua, medieval, moderna y modernísima, y lo que importa más en la opinión común, porque nada hay tan común como oír que un drama es bello de forma, pero concepto, pero compuesta en versos feos. O que un pintor sería verdaderamente ilustre si no malgastase su brío de dibujante, de colorista en argumentos pequeños e indignos, y si eligiese, en cambio, otros de importancia histórica, patriótica o sociológica. Puede decirse que el gusto sutil y el verdadero sentido crítico del arte están obligados a defenderse continuamente de juicios tan extraviados que nacen de tales doctrinas que convierten a los filósofos en vulgo, sintiéndose en cambio el vulgo casi filósofo, porque se halla de acuerdo con estos filósofos vulgos. Ahí lo que señala es una suerte de contradicción, ¿no? Bien, el origen de tales doctrinas no es para nosotros un secreto, porque en la breve referencia que hemos hecho nos hemos dado cuenta de que proceden del tronco de las concepciones hedonistas, moralistas, conceptistas o físicas del arte, las cuales no percibiendo lo que hace que éste sea tal, se ve luego obligados a tornarse, a apoderarse de él después de dejársele escapar, aceptándole bajo forma de elemento accesorio y accidental. Los teorizantes del contenido concibieron el arte como el abstracto elemento formal. Ese es otro elemento que nos da entonces.
y los formalistas como elemento abstracto del contenido. Gente, vieron que yo les estoy explicando, pero en realidad esto es entrecomillado de qué dice el texto. Les digo porque esa es una regla que hay que siempre entrecomillar lo que dice el texto, ¿no? Es decir, yo les estoy explicando y les estoy separando para que ustedes puedan entender mejor, pero en realidad estoy sacando del repartido las palabras mismas que dice. ¿Queda claro, no? Eso. O sea, no les estoy explicando yo en mis palabras, que después le va a quedar grabado, pero en realidad les estoy como tratando de ayudar a entender este repartido. Y los formalistas como el elemento abstracto del contenido, entonces. ¿Ah? Entonces, esto es lo que entonces era la pregunta 1. La pregunta ahora 1 era, ¿cuáles sean los problemas? Ojo que ahí está repercutiendo en alguno. Cierran el micro. Esto era la pregunta ahora 1, lo que cada escuela presuponía. ¿Ah? Otra cosa que les iba a decir, porque alguno me parece, capaz que me equivoco, pero me parece que vio algún otro material, es que cuando se pide que sigan el repartido y que analicen el repartido y preguntas del repartido, traten de ustedes hacer una suerte de comprensión lectora del repartido. ¿Entienden? No vayan a otras fuentes, porque lo que se trata es de entender el repartido. ¿Está? Y ahí ya vamos entonces, con esto estaría contestada la pregunta 1. ¿Qué concepto dialéctico sugiere el texto y cuál sería su justificación? Y acá tendríamos la pregunta 2. ¿Qué nos dice la pregunta 2? Fíjense, siguiendo el repartido, dice, lo que a nosotros nos interesa de tales estéticas es precisamente esta dialéctica, es decir, tesis, antítesis, desde el cual surge a través de estas diferencias entre contenido y forma una síntesis, ¿no? Entonces, la pregunta se refiere a esta. Y lo que dice, la respuesta está aquí. Lo que a nosotros nos interesa de tales estéticas es precisamente esta dialéctica en que los devotos del contenido se hacen involuntariamente formalistas y los formalistas devotos del contenido pasando los unos al puesto de los otros, pero para detenerse con inquietud y trasladarse luego al punto de partida. Las formas bellas de los primeros no difieren en nada de los contenidos bellos de los otros, porque unas y otros y los otros son nada. Todavía nos interesa más observar los esfuerzos que han hecho unos y otros para salir de su cárcel, los golpes que descargan sobre sus muros y las paredes, y los huecos que algunos de estos pensadores han logrado abrir en ellos. Esfuerzos vacíos y estériles como los que son partidarios del contenido. Véase, por ejemplo, que hilando malla y malla, componiendo en su red de contenidos bellos, sublime, como cómico, trágico, humorístico, patético, idílico, sentimental, tratan de abrazar con ella toda forma de realidad, hasta la realidad que llaman fea y no se da cuenta que su contenido estético, que se hace coincidir poco a poco con toda la realidad, no tiene ningún carácter que le distraiga de los demás contenidos, no habiendo ningún contenido fuera de la realidad. Bien. Entonces,
Bajamos un poquito y vemos qué dice. En el penúltimo, los que están siguiendo el repartido allí lo tienen. Fíjense, el penúltimo párrafo dice, la verdad es precisamente esta, que el contenido y la forma deben distinguirse perfectamente en el arte, pero no pueden clasificarse separadamente como artísticos. Precisamente por ser artística, solamente su relación, es decir, su unidad entendida no como unidad abstracta y muerta, sino como la concreta y viva de la síntesis a priori. El arte es una verdadera síntesis estética a priori, de sentimiento e imagen en la intuición, de la cual puede repetirse que el sentimiento sin la imagen es ciego, y que la imagen sin el sentimiento está vacía. Fuera de la síntesis estética, sentimiento e imagen no existen para el espíritu artístico. Estarían con distintos atributos en otros campos de la estética, siendo entonces el sentimiento del espíritu práctico que ama y odia, desea y repudia, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál era la respuesta de esta segunda? Justamente a esto, que está en el penúltimo párrafo que acabo de leer. Contenido y forma deben distinguirse perfectamente en el arte, pero no pueden calificarse separadamente como artísticos. Precisamente por ser artística, solamente su relación. Es decir, su unidad entendida no como unidad abstracta y muerta, sino como la concreta y viva de la síntesis a priori. ¿Tá? Entonces, acá estaba la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que esta forma y este contenido no están separados, sino están juntos. O sea, estoy diciendo lo mismo en palabras más llanas, ¿no? Que no están separados, sino están juntos. Que si no sería algo como muerto, ¿no es cierto? Dice él, ¿no? Sino que es algo vivo y que en ambos, es decir, en la dialéctica, es decir, en esa unión que surge de esa síntesis de estos opuestos, ¿tá? Es lo que hace justamente al arte, es decir, por ejemplo, una poesía es tanto como está escrita como lo que dice, porque lo que dice está unido a su forma, ¿tá? No lo puede decir en otra forma, porque si no ya sería otra cosa, ¿entienden? Entonces, el arte en sí está ligado a su forma de expresión, ¿tá? Es decir, si una persona quiere expresarse de cierta forma y elige una pintura, es porque esa pintura, esa forma, está ligada a lo que esa persona quiere decir, ¿tá? Si elige una poesía, está ligada y estrechamente está formando lo que quiere decir. Si no, lo haría en otra forma, lo haría en una novela, lo haría con música, ¿tá?
Es decir, cada forma artística, cada expresión está ligada a lo que quiere decir, ¿tá? Por eso dice así, no pueden clasificarse separadamente como artísticos. ¿Queda mejor entendido ahora todo esto? Gente. Bien, igual, por ejemplo, se me ocurre, profesora, el teatro, el drama, que en Sí. realidad obviamente tiene como un soporte de escrito, pero Sí. después eso se lleva como al escenario y bueno, ahí intervienen, no sé, cuerpos, personas. No sé cuál es hay una forma ahí original o inevitablemente como que, no sé. Está como todo, o sea, el drama, necesariamente para hacer drama tiene que ser teatralizado o, no sé, llevado al teatro, o nosotros si leemos drama es, se cumple como la función o la intención del autor. ¿Cuál sería tu pregunta concretamente? Bueno, no llego a captarte cuál Ay. sería la duda. No te estoy viendo. ¿Tú sos Pablo? Sí, perdón, me tenía la Ah, cámara apagada. sí. No, No, esto, no como que en entiendo bien realidad. cuál sería la pregunta, o sea, el planteo. No, que estábamos diciendo que en realidad hay cada forma de arte, o sea, Sí. él tiene como un soporte, porque de alguna manera es como ese soporte. O sea, el que hace poesía lo hace porque lo que quiere expresar solamente puede ser transmitido a través de la poesía. Entonces me pregunto si, por ejemplo, los que escriben drama, si la intención se queda en la escritura o en que eso sea llevado a el escenario para que sea Ah, actuado. ya te entendí. No, la obra que es perteneciente al género dramático está escrita con el fin de ser representada. Justamente el género dramático se define por eso. Es decir, el escritor que escribe una obra dramática señala en su obra todos los aspectos necesarios para que esa obra sea justamente representada en un escenario. Escribe sobre cómo es el escenario, escribe sobre el mobiliario, escribe todas las indicaciones escénicas necesarias para que eso se lleve a cabo. Dice, habla sobre las didascalias. Didascalias son todos los elementos, las acciones que van a tener los personajes, es decir, mueve un brazo, abre la boca, da. Todo lo que haga se llaman didascalias, son las acciones que va a hacer el personaje. Y además los diálogos. Los diálogos están pensados para que esos personajes actúen en escena. Es decir, que si bien tú podés obviamente leer una obra de teatro, pero vos te la imaginás en esa representación. Y el ideal de la obra artística al teatro, del género dramático, es justamente ser representado en el teatro. O sea, allí llega esa obra a su plenitud. De igual manera, un guión, por ejemplo, cinematográfico, queda plasmado cuando esta obra es llevada a cabo en el cine y vos la completás en su, la interpretás en su plenitud, más allá de que obviamente vos la puedas leer y te puedas imaginar. Tanto la obra dramática como una obra fílmica, te la podés pensarla, pero justamente gracias a todos los detalles que a vos te ayudan a imaginarte y que te están haciendo parte de esa obra, porque en una novela no están todas esas cosas, ¿tá? Tú no escribís todos esos detalles, ¿tá? Porque no está dirigido a la representación. Y menos en la poesía, ¿no? No sé si queda contestado con esto tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, esto es la síntesis de la pregunta esta, ¿tá? Y más adelante dice.
Fíjense, el arte es una verdadera síntesis, ahora estoy en el último párrafo de esa segunda página, el arte es una verdadera síntesis estética a priori de sentimiento e imagen o intuición. ¿O esto está, o se lo puse? No. Esto no lo puse. Fuera de la síntesis estética, sentimiento e imagen no existen. Para el espíritu artístico existirían con distintos atributos en otros campos de la estética, siendo entonces el sentimiento el espíritu práctico que ama y odia, desea y repudia, y la imagen del inanimado residuo del arte, la hoja seca del viento, ta, 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 eso está. Porque el arte ni es el vano fantasear ni la pasión tumultuosa, sino la superación de este acto por otro acto. Si os place más la sustitución de este tumulto en otro tumulto, con el anhelo hacia la formación y la contemplación, con las angustias y la alegría de la creación artística. Y después dice, es indiferente, por tanto, achaque de mera oportunidad terminológica presentar al arte como contenido o como forma, porque se sobreentiende siempre que el contenido está formado y que la forma está llena. Que el sentimiento es sentimiento figurado y que la figura figura sentida. Acá también contestaría esta pregunta, ¿no? Es decir, pero vamos a poner presentar el arte, esto sintetiza bien la respuesta. Como contenido, como forma. Que el sentimiento es sentimiento figurado y la figura figura sentida. Acá pondría una coma, no la dice ahí, pero yo hubiera puesto una coma. Bueno, estoy escribiendo textual como dice ahí. Muy bien, y vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué dice la tercera pregunta? Gente, ¿van entendiendo hasta ahora alguna pregunta, alguna duda que les quede? Quedan 2 minutos y 16. Si les parece bien, nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Sí, correcto. Ta. No se olviden entonces que vamos a tener como la otra vez que yo no tengo manera de conectarme antes de los 10 minutos, por si acaso intenten, como yo intenté varias veces, pero me ponía, no, faltan, primero me ponía 10, después me iba poniendo 5, tanto, yo digo, ta, tenía la esperanza de que capaz que me conectaba antes, pero no. Bien, vamos entonces a la tercera. ¿Cuál es el criterio que establece el repartido en relación con la naturaleza y el arte? ¿Está? Ahí está. Y la pregunta 3, entonces la tenemos un poco más adelante. ¿Qué dice? La naturaleza es estúpida frente al arte, que es muda, si el hombre no lo hace hablar. Pero vamos a leer un poquito más entre medio. Sigo un poquito hacia la mitad de la página, digo para los que están siguiendo la lectura, porque obvio no nos da para leer absolutamente todo, ¿no? Pero tratamos de leer bastante para entender mejor y bueno, y si ustedes no entienden algo, me lo van preguntando. Otra distinción no menos falaz
al que la que suelen referirse los vocablos, contenido y forma, destaca la intuición de la expresión, la imagen de la traducción física de la imagen, poniendo a un lado fantasmas de sentimientos, imágenes de hombres, de animales, paisajes, de acciones, aventuras y de otros sonidos, tonos, líneas, colores. A estas cosas se las llama lo externo al arte y las otras a lo interno. Vieron que ahí entonces estaría lo interno, obviamente, relacionado al contenido y lo externo relacionado a la forma. A las unas, arte propiamente dicho.